que sabemos que los problemas existen. Te invitamos a escuchar Respuesta inmediata. Aquí encontrarás apoyo y asesoría en salud, justicia, educación, seguridad y defensoría jurídica. Rita Sánchez te da la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Respuesta Inmediata. Soy su amiga Rita Sánchez y la verdad es que siempre, disculpe, es un honor recibir a personas extraordinarias como mi querido Cristian Ayala. De verdad que bueno, muy buen coach, siempre con causas de verdad altruistas, y yo le agradezco mucho que sea parte de la familia de Respuesta Inmediata. Y o sea, no es invitado, es familia, igual que todos ustedes, somos una misma familia, una tribu, comunidad. Eso somos en Respuesta Inmediata, con todos ustedes y con todas ustedes, mis queridos amigos y amigas. Así que hoy un tema muy interesante, y ya que les diga el tema, les voy a explicar por qué no hubo programa el pasado martes. Recuerde, hoy es 19 de septiembre, hay simulacros. Rezo a Dios y pido al universo que solo sean simulacros, ¿no? Así que bueno, ya les contaré eso a las 11 de la mañana. Será este simulacro, se escucha alarmas, alertas, como le llame, alertas sísmicas. Bueno, es el simulacro. Repito, ojalá sea solo simulacro. Ando enfermilla de mi garganta, mi gente linda. La verdad es que sí me duele, pero no importa, no podía dejar de hacer este su programa. Víctor Varela sabe que es, ya era familia de Respuesta Inmediata, pero se reintegra ahora como productor, nuestro nuevo productor estrella de Respuesta Inmediata, dado, bueno, pues hace un mes, si no estoy mal, no ubico bien la fecha, o menos tiene que falleció nuestro productor, José Miguel Tobar Guzmán, que era nuestro productor y además entrañable a mí. Así que bueno, un tema muy importante, segundas oportunidades. Yo tengo mucho que preguntarle a mi querido Cristian Ayala. Bienvenido a este tu programa, mi querido amigo y familia de Respuesta Inmediata. Cristian Ayala es coach vivencial, conferencista internacional, anda por todo el mundo, de verdad que dando estas conferencias tan importantes. Bienvenido amigo, a este programa. Qué gusto saludarte, una disculpa, vengo aquí en el vehículo, ya en breve vamos a llegar a la oficina, pero ya sabes que siempre presentes aquí en tu programa con tu hermoso público, y lo más importante es sumando contenido de valor para Respuesta Inmediata, que para eso estamos todos acá. Muchísimas gracias. Y bueno, Nada. Gracias, se escucha algo. El martes, espero que no vayas por periférico, amigo, que hay un tráfico que no te cuento, pero bueno, el martes no hubo porque, bueno, hubo cuestiones técnicas y de energía, y bueno, y ya se nos fue el tiempo, era la verdad que imposible, y por respeto a ustedes, pues no íbamos a hacer los 5 minutos o 10, así que esperamos hasta este jueves 19 de septiembre, que, mire, yo estoy muy pendiente porque a mí me tocó en cabina dando noticias precisamente en el 2017 con mi querido José Luis Eita en SICOM, era Puebla Comunicaciones, estábamos dando noticias cuando, diría mi hija, justamente comenzó el sismo 19 de septiembre. Así que, bueno, un tema que a mí sí me mueve. Cristian, ¿dónde estabas tú el 19 de septiembre del 17? ¿Lo recuerdas? Parece ser que no nos escucha, pero ustedes coméntenos. Perdón, aquí está, amigo. ¿Ya me escuchas ahí? Ya te escucho. Perfecto, perdón.
Me encontraba, ¿sabes qué? Me encontraba justamente en mi casa, en la casa de todos ustedes, con mi esposa. Gracias. Estábamos, me acuerdo que estábamos lavando la sala, me acuerdo muy bien, y empezó a temblar, y bueno, el tema aquí, por supuesto, que lo que más nos preocupaba eran los hijos, ¿no? Nuestros hijos. Claro. En las Y escuelas. las escuelas, ¿no? Y bueno, pues salí yo volado a atender el tema, y más que nada porque, pues bueno, todos sabemos que fue un sismo trepidatorio muy violento, y muy rápido se empezaron a escuchar en el radio y en el trayecto, pues que se habían derrumbado escuelas, que había ocurrido tragedias, muy rápido. Entonces, pues obviamente que la preocupación era cada vez mayor, ¿no? Pero digo, en ese entonces, por parte de nuestra familia, gracias a Dios, todo bien, pero desafortunadamente muchas hermanas y hermanos de la sierra, perecieron, y muchos perdieron todas sus propiedades, sus casas. A mí me tocó ser del grupo de voluntarios, que como ingeniero civil me tocó ir a hacer los dictámenes totalmente altruistas a las comunidades para determinar, pues bueno, el daño que había ocasionado este sismo en las estructuras de las casas, de los comercios, de las escuelas, hoteles, todo eso, ¿no? Y bueno, también nos tocó ir a llevar víveres, bueno, sumarnos, como siempre, porque este México hermoso, la verdad es que siempre se trata de eso, siempre nos sumamos, Solidarios, sí, somos todos muy bien solidarios, solidarios. echados para adelante aquí, cuando podremos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero lo que sí estamos de acuerdo es que cuando se trata de ayudarnos para salvaguardarnos como nación, ahí estamos puestos, ¿no? La verdad, todos unidos y de la mano es da escalofrío ver y recordar cómo están los voluntarios y bueno, nosotros igual, yo incluso me llevé a mis hijos y mi sobrino, que amo, Alan, y adoro, y a dar agua y comida y, ¿no? Y ver cómo llegaban los víveres y todos, ¿no? Haciendo cadena para bajarlo. Mira, se me pone la piel chinita, ¿no? Ese humanismo real, no de discurso ni de palabras, sino real, humanismo, solidaridad de los mexicanos y mexicanas. La verdad es que es impresionante. Y justamente creo que va ad hoc con el tema de hoy de segundas oportunidades. O sea, fíjate, no era la razón el tema del sismo, pero creo que por algo Dios cuadra las cosas. Yo creo que Claro. ese sismo nos dio una segunda oportunidad a todos, Claro. ¿no? Nos dimos cuenta como todos, muchos habían perdido la vida y sus casas, su medio de sustento. Y los afortunados que pudimos mantenernos de pie es a valorar y aprovechar esta segunda oportunidad y Claro. también ayudar a que otros tengan tu propia segunda oportunidad, amiga. Claro, que escuchamos, ¿no? Segunda oportunidad. Si me ves, sí, me ves, amigos, sabes siempre que estoy compartiendo el programa con distintos grupos que tenemos, incluso con hermanos latinos, migrantes y todos migrantes que te quieren tanto, Cristian. Y bueno, Sí, amigo. oímos segundas oportunidades y como que luego, luego pensamos en, habla de amor, de pareja, de... Y lo que bien dices, ¿no? Yo creo que estas segundas oportunidades que nos da la vida, el destino, Dios, el universo, quien usted crea, finalmente, de vivir la vida, ¿no? Se escucha, ¿cómo dicen? Ahí se me fue la palabra, Cristian, pero, ¿Leonasmo? ajá, pleonasmo, pero es así, ¿no? Por ejemplo, sismos, la pandemia, el de que estás bien y les da una enfermedad, o lo que siempre decimos, ¿no? Y no ser catastrófico, sino de, ay, no, es que siempre decimos que la vida no la tenemos comprada, no sabemos qué puede suceder de un minuto a otro, pero lo hemos visto y palpado y sentido, ¿no? Por ejemplo, gente muy querida que ahorita hablas con ella y al rato te avisa que murió, ¿no? Por ejemplo, Exacto, exacto. Cristian. Fíjate, amiga, justamente el tema de hoy de segundas oportunidades, suena, como lo dijiste muy bien tú,
a segundas oportunidades de relaciones de pareja. Y sí, también, por supuesto, ¿no? Pero hay que recordar que las segundas oportunidades te las das tú. O sea, no, tenemos que depender de la aprobación, el permiso de alguien más para que tengas una segunda oportunidad en tu vida. Y eso es lo más importante, porque muchas veces estamos esperando a que alguien, ya sea una pareja, ya sea en el trabajo, ya sea en algún lugar, alguien te dé una segunda oportunidad, ¿no? Una segunda oportunidad para vivir, pero estamos esperando a estar determinados por las condiciones ajenas a nosotros, cuando en realidad la segunda oportunidad... Una sociedad, sí. Exacto, y no es así. Las segundas oportunidades, primero que nada, tienen que depender de nuestra voluntad de ganárnoslas, de obtenerlas, de luchar por ellas hacia nosotros, ¿no? La vida al final es propia, no es ajena. No somos, nadie es dueño de nuestra vida. Y esta segunda oportunidad, por ejemplo, fallaste en tu relación, tocando el tema de pareja, ¿no? Fallaste en tu relación por lo que sea, digo, no hay que poner etiquetas, pero lo que sea, ¿no? O sea, una relación que fue tóxica, un tema de infidelidad, falta de atención, falta de lo que sea, ¿no? O sea, fallaste. Antes de acercarte a tu pareja para solicitarle, pedirle una segunda oportunidad, te la tienes que pedir a ti misma, a ti mismo, y preguntarte si estás dispuesto a tener la voluntad de esa segunda oportunidad. Porque el problema es que cuando no es hacia nosotros, cuando no es introspectivo, lo que pasa es que estamos esperando a que esa segunda oportunidad también dependa del esfuerzo de la otra persona, ¿no? Uh-huh. Es decir, te pido, dame una segunda oportunidad, pero también como diciendo, pero tú también, pues, empújame, ¿no? Ajá. Y en realidad no es así. O sea, es un tema de suma de voluntades, sí, pero la primera es la propia. Perdiste algo, lo que sea, perdiste una relación, estás perdiendo el trabajo, estás perdiendo la vida, lo que sea. Entonces, ajá, primero que nada, tienes que valorar lo que tienes y a lo que quieres aspirar. Y esta segunda oportunidad te la solicitas a ti misma, a ti mismo. Si estás dispuesto a tomar los sacrificios, a hacer los sacrificios necesarios para recuperar algo o para no perder algo, adelante. Por ejemplo, ahí tengo otra segunda oportunidad, la salud. Oye, ¿sabes qué? Me acaban de decir que tengo diabetes, por ejemplo, ¿no? Y entonces le dices a alguien de tu familia, oye, pues sí, fíjate que me descuidé mi alimentación, todo eso. Oye, no, ¿cómo es posible que te hayas descuidado? ¿Cómo es posible? Lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, dame una segunda oportunidad. No, espérate, ¿pero por qué le pides a esa persona la segunda oportunidad? O sea, al final, si de mañana te pasa algo, te mueres, la segunda oportunidad, a quien no se la diste es a ti mismo, ¿no? Entonces, a quien tú te tienes que pedir a ti mismo, oye, ¿te quieres dar una segunda oportunidad? O sea, ¿te quieres morir o quieres luchar por tu vida? O sea, muchas veces no tenemos que justificarnos ante la gente, ¿eh? Porque sabes que todos tenemos, como decimos, nuestros fantasmas en el closet. Todos tenemos nuestros detalles. Sí, sí. Es cierto. Solemos fallarle a la gente que más nos quiere. Pero al final, a la primera persona a la que te fallas es a ti mismo. A ti mismo cuando te falles, cuando no haces las cosas, cuando haces las cosas que no te gustaría que te hicieran, ¿no? Claro. Sí. Aquí, Cristian, me resurge la duda de segundas oportunidades, que por ejemplo, en la vida, a veces qué tan conveniente, no sé cómo explicártelo, la verdad, es darte una segunda oportunidad, o en qué casos sí y en qué casos no. Por ejemplo, que tú hablabas de parejas o así, ¿no? Y ya lo había mencionado alguna vez, ¿recuerdas? Es que la verdad que me encanta, Marta de Baile, que decía, o sea, el ser humano, a esto voy, ¿no? Es como es la única, el que se tropieza dos veces con la misma piedra. Esto es lo mismo equivalente a segunda oportunidad, porque decía Marta de Baile, si me ven que me tropiezo con la misma piedra por segunda vez, déjenme tirada por pendeja, ¿no?
Exacto, sí. ¿Quién vuelve a caer en lo mismo, no? Me daba mucha risa. No sé si me expliqué. Ingeniería, Sí. opina, por favor. Sí. No, estamos hablando, fíjate, qué bueno que tocas ese tema. Una cosa es la segunda oportunidad sobre una relación que es estable, que es responsablemente afectiva, una relación de ida y de vuelta, de dos caminos, que es muy Okay. diferente a una relación que es tóxica, una relación narcisista, una relación, o sea, esto es muy diferente. O sea, hay que saber discernir entre cuando estás poniéndote de tapete y te estás Claro. justificando una segunda oportunidad, porque en realidad lo que quieres es que seguir siendo víctima de alguien, porque es Claro. la verdad, hay mucha gente que se queja y se queja y se queja y les pasan encima 20 veces, pero Pero están ahí ahí sigue. porque quieren, Sí. ahí quieren. O sea, hay mucha gente que necesita eso, o sea, necesita ese drama en su vida, necesita ser sobajada, necesita ser aplastada. Hay mucha gente, Sea, lamentablemente, ¿no? sí, de Pero es pégame, pero no me dejes, ¿no? exactamente, exactamente. O por Pero Dios ejemplo, mío, claro. o la frase de que, oye, esa desgraciada, ese desgraciado te traen como su pendejo, ¿no? Y dice, sí, pero es mi pendejo. Bueno, entonces, o sea, Sí. ¿me entiendes? Ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema Claro. que de lo que estamos hablando en realidad. O sea, hay que saber Sí. diferenciar entre una Sí. cosa y otra, porque ¿Cuánto sí, no? Es una segunda oportunidad. Yo creo que sí cae mucho en el tema de salud, de tu vida, ¿no? De esa reflexión, introspección, de qué quiero, ¿no? A lo mejor de cierre de ciclos, mi querido Cristian Ayala, de una enfermedad como la pandemia, ¿no? Que dices, me dio y me vi, me dejó estas secuelas, pero estoy viva. ¿Ahora es qué correcto. quiero, no? Esta es una segunda oportunidad de vivir mi vida. Exactamente. O sea, lo que pasa es que todo parte de esa premisa que acabas de comentar muy asertivamente. O sea, la segunda oportunidad es la segunda vuelta de tu vida para hacer bien las cosas, pero para ti, no para los demás. No porque le tengas que rendir cuenta a una pareja, a un jefe, un amigo. No es. Necesito tu aprobación, porque ¿sabes qué? Hay que recordar que las relaciones van y vienen, todo va y viene. El día de mañana, la persona que nunca te valoró, el día de mañana ya ni se acuerda de ti, la persona a la que le pediste 20 oportunidades y que al final terminó mandándote a la fregada, ya ni se acuerda de ti, ya pasaron tres relaciones más. O sea, la segunda Claro. oportunidad es propia, es propia. Ojo, o sea, yo tampoco quiero rayar en el egocéntrico de decir, yo no le pido segundas oportunidades a nadie. No, 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 porque entonces ahí rayamos en otra parte donde es, no me importa, Claro. verdaderamente no me importa lo que le hagan los demás. Yo a nadie le pido segundas oportunidades. Bueno, es la otra parte, ¿no? El que se siente superior y narcisista y que dice, yo puedo con Todas las todo, puedo, ¿no? El exacto, todas las puedo y el todo lo todas puedo. puedo, y quien quiere estar conmigo y quien no también. Bueno, te Claro. vas a quedar sola o te vas a quedar solo, ¿no? Pero Claro. fíjate que mencionaste un tema muy importante. Nunca, jamás nadie debe de pedirle una segunda oportunidad a nadie sin antes haber pasado por el filtro personal. Es decir, oye, ¿por qué quiero pedir una segunda oportunidad a esta persona? ¿Por qué? ¿O para qué más bien? ¿Para qué? O sea, ¿para seguir sufriendo? O porque verdaderamente esa persona me hacía mucho bien y yo la alejé de mí. Ah, ok, son cosas muy diferentes, ¿no? ¿Para qué quiero Claro. pedir una segunda oportunidad en el trabajo? O sea, porque a lo mejor no estaba haciendo bien las cosas y me corrieron o están por correrme. Y entonces dices, bueno, es que a lo mejor no soy feliz en mi trabajo. ¿Y para qué quiero una segunda oportunidad? ¿Para seguir siendo miserable? Ah, no, entonces, o sea, tienes que hacerte esta pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Antes de abrir la boca, antes de abrirte la mente, es ¿para qué quiero una segunda oportunidad? Porque fíjate que algo que es bien importante, las segundas oportunidades sí son contadas. Porque si no lo ves como que están contadas,
Entonces, piensas que son infinitas y puedes seguirla regando infinitamente. Y hay cosas que no puedes darte el lujo de perder dos veces, ¿no? Por ejemplo, una relación con tus padres, una relación con un hijo, una relación verdaderamente nutritiva con una pareja, no te puedes Claro. dar el lujo de perder dos veces. Entonces, si vas a pedir una segunda oportunidad, primero te la pides a ti misma, a ti mismo, te preguntas si verdaderamente la quieres, para qué la quieres, y si te convence los pros a diferencia de los contras, entonces ya acudes a esta segunda oportunidad. Pero ojo, no tanto pidiendo una segunda oportunidad a la persona, sino siempre llegando a un concilio. Porque, insisto, la segunda oportunidad es propia. Es propia, es personal. Lo que tú haces con esas personas es buscar una conciliación. Porque hay mucha gente que cuando tú te la acercas a decirle, oye, dame una segunda oportunidad, pueden interpretarlo como debilidad y entonces ahora sí Claro. aplastarte. Agarrarte, pisotearte y como trapo hacerte, claro. Exactamente. En Entonces, por ejemplo, general, hablamos, en ¿sí? general, y quiero poner un ejemplo, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues yo creo que ya te vamos a correr porque no estás haciendo bien tu trabajo. Y tú dices, no, oye, necesito este trabajo para subsistir. O sea, no tengo otro chamba, no tengo otra manera de ganarme el pan. Entonces, vas y no le dices, oye, dame una segunda oportunidad. Vas y le dices, te ofrezco una disculpa por esto, por esto, por esto. Me comprometo, eso es muy importante, haces compromisos. Me comprometo a esto y a esto y a esto. Oye, yo también te exijo esto. Bueno, no me puedo comprometer a esto porque no sé, te pido que salgas más tarde todos los días, no me puedo comprometer a eso porque tengo familia, no sé. O sea, se hacen compromisos conciliatorios. Esa es la palabra correcta. Entonces, dices, ¿dónde queda la segunda oportunidad? Regresamos al inicio. La segunda oportunidad queda en ti. Tú no tienes por qué estarle pidiendo a alguien algo de lo cual solamente tú tienes poder. Solamente tú tienes el poder de perdonarte. Solamente tú tienes el poder de darte una segunda oportunidad. Solamente tú tienes el poder de visualizarte en una mejor situación, no los demás. Entonces, hay que saber entender el lenguaje correcto sobre el cual te tienes que referir a la gente. Primero que nada, ante ti es esta segunda oportunidad, ante los demás es una negociación y compromiso. Es todo. Entonces, la segunda oportunidad es personal en Sí. todos los aspectos. En todos los aspectos. O Claro. sea, jamás pidas una segunda oportunidad a alguien. O sea, en resumen, es eso, jamás te lo pidas. Jamás. No tienes por qué. Nadie tiene el poder de darte una segunda oportunidad más que tú. Claro, oye, pero ahí viene mi querido Cristian Ayala, el de dejarnos influenciar por los demás, ¿no? Manipular por la gente, por tu familia o tu entorno, amigos, amigas, que a veces dices, bueno, no me ayudes, compadre, o con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Y pides esa opinión de cómo ves, ¿no? ¿Crees que, o que me dé esta segunda oportunidad, o que sea bueno que yo reinicie este ciclo, ¿no? En esta segunda oportunidad, por ejemplo, en temas de salud, ¿no? Sanos, Claro. que coma esto. Ay, no, pero ¿cómo vas a dejar de lo que estás diciendo precisamente, ¿no? Es cómo hacerlo, o sea, contigo mismo, ¿no? No dejar que te contamine el entorno o pedir esa opinión, ese aval. Y si no, no te sientes bien de tomar una decisión para una segunda oportunidad, en lo que Fíjate, sea. ahí es donde entra bien importante que sepas diferenciar en tu red de apoyo. Acuérdate que nosotros desde hace Claro. muchos años en tu programa hemos platicado de este tema, de este Sí. concepto de la red de apoyo. La red de apoyo para todos de tu público, que a lo mejor no nos había escuchado antes, la red de apoyo es este grupo de personas que no tiene que ser muchas personas. De hecho, la red de apoyo puede ser una sola persona, no pasa nada, pero tiene que ser un grupo o una persona que sepas que su opinión sobre ti va a ser totalmente neutral, Claro. no tendenciosa,
que su estabilidad emocional sepas que sea la adecuada. Muy importante eso. Oye, es que yo confío ciegamente en mi mamá. ¿Establemente, emocionalmente es estable? No. Perfecto. Ella forma parte de tu red de apoyo externa. Es decir, tú sabes que siempre puedes contar con ella, sí, pero no acudes a ella para que te dé un consejo. Porque si su estado emocional no es el correcto, te va a dar un consejo que no va a ser el correcto. Entonces, ojo, tu red de apoyo interna, la más cercana, tiene que ser gente que emocionalmente esté estable. De preferencia, gente que tenga el conocimiento para darte el consejo. Por eso siempre, siempre les decimos a todas las personas que dentro de su red de apoyo exista una persona profesional, un coach, un psicólogo, un psiquiatra, alguien que te dé desde la sapiencia, desde la educación, un consejo neutral. Claro, pero además sabes que, por ejemplo, de verdad, Cristian, no porque yo te aprecie, ¿no? Y yo todo el cariño y aprecio, también respeto, por supuesto, a tu esposa, a tus hijos, a ti, pero, por ejemplo, hasta en la manera que tú puedes dar un consejo, es muy importante. O sea, de verdad, no lo haces sentir como regaño ni tan ameno que dices, o sea, sí me ayudas. A que luego también, hijo, luego vas y gente muy cuadrada que te da el consejo, o plana, no sé cómo decir con todo respeto. Sí, claro. Y entonces, saber a dónde acercarnos, porque si no, en lugar de, oh, pues me dan down y no, gracias, ¿no? Les voy a dar un consejo a ti, amiga, y a todo tu público, un consejo base con el cual, ¿cómo saber diferenciar entre a quién sí y a quién no? Y ojo, esto no tiene nada que ver con qué tanto lo quieres. O sea, puedes querer muchísimo a alguien, a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, a tu pareja, a una amiga, amigo. O sea, esto no tiene nada que ver con lo que les voy a decir ahorita. La pregunta es, ¿cómo sé diferenciar a quién pedirle un consejo o a quién acercarme? Bueno, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué tan estable emocionalmente consideras esa persona? No, pues, bastante estable. Perfecto. Entonces, esa persona es la correcta. La verdad es que bastante inestable o regularmente inestable, es decir, esa persona a su vez está pasando por un problema económico, por un problema de familia, por un problema de salud. Ah, bueno, no es la persona correcta. Ojo, no nada más porque a lo mejor no te va a dar un buen consejo, sino porque además puedes restarle a esa persona. Es decir, esa persona está pasando por un momento difícil y a lo mejor te quiere muchísimo, pero tú le sumas tu problema y ahora se compra tu problema. Entonces, hay que saber a quién buscarle esta opinión, porque no nada más se trata de ti, sino también se trata de cómo puedes restarle a alguien más por el amor que te tienen. Entonces, Háganse esta pregunta: ¿la persona a la que me quiero acercar es estable emocionalmente? ¿Sí? ¿No? A veces es muy explosiva, a veces muy... No, entonces por ahí no. Busquen que las personas a las que se acerquen sean estables emocionalmente. Esa es la base. Y a partir de ahí, también hay que saber diferenciar entre qué le quieres platicar a cada persona, ¿no? Porque hay personas a las cuales les puedes platicar cosas muy íntimas y hay personas a las que no. No porque no sean las adecuadas, sino porque, o sea, no porque sean malas, ¿no? Sino porque a lo mejor en ese momento a ti no te da la confianza de platicarle eso. Por ejemplo, oye, a mí me da muchísima confianza mi doctor. Ah, bueno, pregúntale cosas de salud, pero no le preguntes cosas de tu pareja, ¿me entiendes? O sea, también hay que saber diferenciar a qué área le quieres pedir consejos. Oye, la comadre, fíjate que me da muchísima confianza. Y le quiero preguntar si está bien que me coma esto, que me tome esto, porque tengo diabetes. Es la persona incorrecta. Eso se lo tienes que preguntar a un doctor, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Va por los dos lados. O sea, sí. Hay que saber a quién acercarse, ¿no? Sí, definitivamente.
Si me permite, mi querido Cristian, yo Claro, les amiga. hago una pregunta a nuestros amigos y amigas que nos están viendo. ¿Ustedes se darían una segunda oportunidad en qué o con quién? ¿No? Ojalá y que nos puedan compartir. Acá hay muchos amigos que conozco. Te quiero tocar ahorita un tema, si me permites, Cristian, pero antes mandar mensaje. Saludos, viene la hora sonidera, saludos, saludos, y bueno, saludos a Carrera 2112, saludos mi querido Edgar Macías, dice saludos amiga, éxito, vaya usted al Hospital Macías, por supuesto, allá en San Martín Texmelucan, y a su señora madre que yo amo y adoro, doña Yola, preciosa. Saludos, es que no veo bien, mi gente linda, discúlpenme, pero bueno, no bajé mis lentes, pero bueno, saludos a todos. Damián Hernández dice, hola, amiga hermosa. Emiliano Galindo, mi querido amigo, saludos. Ramiro Muñoz, saludos. Tostado también, que me lo encuentro mucho. Son amigos y paisanos también. También tuyos, mi querido Víctor. Pinchi Contreras, saludos, querido amigo. Carlos Aguilar, saludos. Iván Juárez, saludos. Vero. También Lozada, saludos. En fin, de verdad, gracias, Rosete 7, saludos. Rally Roll, mi querida amiga, también saludos. José Osorio, JC Osorio, mi querido amigo, saludos. Tlaxcala, Rafa Gamex, saludos. También a Huauchinango y toda esa región, Becarranza, Jico, bueno, Jicotepec, y yo muy Jico, ya sabe así. Marta Carrasco, Velasco, también saludo. Se nota que no veo, ¿verdad? Discúlpenme de verdad, pero es que no, bueno, a todos ustedes saludos. Fíjate, aquí cayó un tema, perdonen ustedes si me levanto, pero bueno, no sé si ahí me veo bien. Un tema que me mandaron, ¿qué opinaba? Potosorio, saludos, amiga. Excelente programa. Muchas gracias. Y gracias por sus mensajes también que me mandan al 22 24 29 52 84, que ya saben que es el teléfono de todos ustedes y ahí me pueden localizar. Yo conozco a una persona y entonces me mandan un video, está en todas las redes, que qué opinaba de un político y que siempre hace mucha referencia a sus influencias y que dijo, ¿no? Que ahora es parte del equipo de asesores de Armenta, ahora que lo detuvieron, y en San Martín Texmelucan, y que también Samuel Pala, que va a ser secretario de Gobernación. Que no es así, ¿no? Porque no está como el equipo de asesores ni nada con Armenta, con Alejandro Armenta, pero bueno, ni con Samuel Pala. Pero el tema, de verdad, a mí me dio mucha tristeza ver, y es esto de que la vida te da, a lo mejor ni siquiera segundas oportunidades, te da más oportunidades y que no las aprovechas. Que sigues en vicios, tirando acá la joyería, disculpen, en vicios, no, o sea, de alcohol, de sustancias, ya saben, prohibidas, muy nocivas, y que te pierdas y que no tomes o no sepas ver y aprovechar estas segundas, te digo, y a lo mejor hasta más oportunidades, Cristian. Sí, amiga, fíjate que sí sé a qué te refieres, digo, no vamos a mencionar el nombre acá, pero sé a qué te refieres y bueno, pues sí, el Fue alcoholí. diputado. Sí, lo conozco muy bien, yo también vi el video en la mañana, igual, pues bueno, es una persona que pues durante muchos años ha tenido este problema de alcoholismo, de drogadicción, que también muchas veces lamentablemente va de la mano de... El acoso,
hacia las mujeres, del maltrato hacia las mujeres. Este es el caso precisamente. Y bueno, pues es triste, pero la realidad es que, mira, el ser humano, a partir de los 18, 20 años, porque hay estudios que determinan que a partir de los 18, 20 años, ya son total y absolutamente conscientes, 100% conscientes del daño que se ejercen y ejercen a los demás. Y dices, oye, ¿a poco alguien de 19? No, pues es que hay estudios que demuestran que las nuevas generaciones, y estamos hablando de nuevas generaciones, me refiero a las generaciones que nacieron a partir de 1970, el plazo en el cual, o la edad a la cual ellos adquirían madurez era mucho antes, ¿no? Estamos hablando de como decimos, nuestros papás, ¿no? Que allá a los 20 años ya tenían casa, coche, 3 hijos y empleo y todo, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de generaciones que a partir de 1970, 75, cuya madurez se aplazó. Y se dice en estos estudios que a partir de una persona a partir de los 18, 20 años, hasta entonces, adquiere plena conciencia de lo que hace. Entonces, esta persona, como muchas otras personas, sí, en efecto, las condiciones materiales te condicionan. Es decir, si viviste en un hogar disfuncional, con mamá o papá alcohólico, tío alcohólico, si tuviste, bueno, o sea, todo eso, no estoy justificando. A lo que hablo es que todo eso te convierte en algo. Pero a partir de los 18, 20 años, ya te dan la llave de tu vida. Y tú tomas la decisión de qué hacer en ese momento. Tú estás totalmente consciente de que si te estás destruyendo, si estás destruyendo a alguien más, tú sabes muy bien del daño y el mal que haces a la sociedad y a ti mismo. Lo sabes perfectamente bien. Y entonces hay gente que entra a grupos de apoyo, hay gente que dice yo soy alcohólico y ya estoy, o yo soy drogadicto, y vuelven a rescindir, y vuelven a rescindir. Sí, en efecto, es una enfermedad, el alcoholismo, la drogadicción, en efecto, es una enfermedad así como la depresión, pero la diferencia de todas estas enfermedades, a diferencia de otras enfermedades, es que es en la eres más voluntad. Y si no tienes voluntad de trabajo en ti misma, en ti mismo, entonces no te puedes quejar de lo que no funciona. Es decir, ya un adulto de 35, 40 años que sigue 45, cayendo en el alcohol, 50, claro. Sí, que sigue cayendo ya en la drogadicción, en el alcoholismo, en la violencia, en el escándalo, ya sea una figura pública o no, sí, ya lo hace por decisión propia. O sea, no se puede victimizar a sí mismo esa persona. O sea, lo que tiene que hacer ese tipo de personas es tomar acción determinante y definitiva sobre su vida. Y muchas veces esto no llega hasta que tocan el fondo, fíjate nada más, se llama el fondo tras fondo. Sí, porque ya ha tocado muchas veces fondo. Muchas veces fondo. Entonces, el fondo de trasfondo es cuando ya verdaderamente todo aquello que pensaste que habías perdido y que medio recuperaste, ahora sí ya es totalmente perdible. Una relación que ya definitivamente no vas a recuperar jamás. La expectativa de cómo te ve la gente, por ejemplo, si eres una figura pública, bueno, pues cómo te absorbe el escenario político en ese momento por lo que estás cometiendo, y entonces se empieza a perderlo todo. Claro. Es hasta entonces que la gente empieza a entender. Pero fíjate que luego se vuelven, con todas estas vicios, muy manipuladores o manipuladoras, y entonces es como, y te digo aquí porque yo quise, ¿no?, en algún momento dar segunda oportunidad como periodista o reportera, como usted gusta decirle, comunicóloga, el de, ¿no?, entrevistar y decirle, ¿no?, y tratar de sacar esa parte humana de, oye, esto, realmente tuviste, ¿no?, este intento de violación hacia esta persona, no, de verdad, y entonces ves que definitivamente no se pierden, digo, es un asunto que a mí no me incumbe, pero sí como persona, no, a lo que dices, o sea, qué tristeza y que
yo no sé de verdad, o sea, Cristian, hay personas que yo veo que tocan fondo y trasfondo y el tras, tras del tras. No sé qué puede pasar más allá, ¿no? Hoy te digo, no toma ni siquiera una segunda ni 100 oportunidades. Sí, siguen fíjate, en lo mismo. Y son destructivas, son personas destructivas. A ver, ¿a quién le corresponde, quién tiene la responsabilidad afectiva de esa persona? Bueno, principalmente la misma persona, ¿no? O sea, claro. Como lo acabas de decir muy bien, son manipuladores. Son perfectos manipuladores que están buscando siempre, siempre justificar sus acciones a través de la culpabilidad ajena. ¿Por qué hiciste esto? Porque me fue infiel mi esposa. Y como me fue infiel mi esposa, me doy derecho a tomar, a drogarme, a hacer disturbios en la vía pública, a lastimar a gente. ¿Por qué hiciste esto? Porque me faltó el respeto, porque lo que, o sea, siempre es por qué, por qué. Siempre hay un por qué. Siempre hay un es que. Entonces, las personas muy cercanas, o sea, si estas personas tienen a alguien que verdaderamente los quiera, entonces la responsabilidad afectiva recae en la persona y en sus familias. Pero, por todavía... ejemplo, mira, acá hay un tema. Perdió a sus padres, a su hermano, que conocía yo, en paz descanse, y era un tema, ¿no?, que, por ejemplo, de esta entrevista y todo, fue alguien que me buscó que... ayúdale o échale la mano, ¿no? Dale otra oportunidad, mira que sus papás, que, ¿no? De pues, de que él hable, ¿no? Ahora sí que su verdad, de la verdad. Y entonces, por eso te digo, no es como de, ok, o sea, va, ¿no? Yo creo que sí, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, siempre y cuando no me dañes ni me esté yo dañando, ¿no? Ni contaminando ni nada. Entonces, bueno, tú eres el experto. No, pero sí, adelante. Lo acabas de decir muy bien. Es decir, oye, te pido una segunda oportunidad, por ejemplo, para contar mi verdad en tu programa, para todo eso. Ok, a ver, al final yo como medio de comunicación, como comunicóloga, como una persona que transmite mensaje, soy imparcial, es decir, ¿quieres decir algo? Va, dilo, pero no porque lo estés diciendo en mi programa significa que va a ser verdad, ojo, se te está dando la oportunidad de que digas algo, pero claro. Pero no se está justificando tus acciones ni tampoco automáticamente se está borrando el pasado o esto quiere decir que no lo vas a volver a hacer, claramente, ¿no? Claro. Entonces, sí. O sea, los medios de comunicación son eso, o sea, dan el espacio para que la gente se exprese. ¿Sí? Da la noticia, pero la noticia no siempre tiene que ser la noticia acertada con respecto a que la opinión de esa persona o lo que esa persona quiere transmitir es lo correcto, ¿no? Sí. O sea, es neutral, el medio de comunicación es neutral. Oye, Cristian, ¿y cómo si tú no tomas esta segunda oportunidad? O cómo es, o también cabe, no sé, te pregunto, este segundo aire, como le digas, ¿qué sucede, no? Te puedes quedar estancado, no sé, varado en una situación de victimización o de que tenemos que hablar. Yo creo un tema que no hemos hablado, creo que hizo, no me acuerdo. El de perdón, pero yo le pondría Vic, apunta antes que se me olvide, perdón, pero no olvido, ¿no? Como luego te dan consejos, ¿no? Perdona, pero no olvides. Sería un buen tema, ¿no? Sí, pero, lo platicamos, sí. Pero ¿cómo no es darte esta segunda oportunidad, por supuesto, para ti, pero qué tal que dices no? O no ves, o no se te quita el velo, no se te quitan las vendas, sigues en lo mismo. Qué peligro quedarte varado. Sí, a ver, por eso te digo, lo más importante de la segunda oportunidad, o de esta frase de pedir o de dar una segunda oportunidad, son los acuerdos. Si no hay acuerdos de por medio, olvídate de las segundas oportunidades. O sea, ¿cuál es el acuerdo en pareja? ¿Cuál es el acuerdo? Oye, quiero que me des una segunda oportunidad o lo que tú quieras, lo que sea. Ok, ¿cuál es el acuerdo al que llegamos? ¿A qué te comprometes y a qué me comprometo yo? ¿A qué nos comprometemos los dos? No, pues a esto. Pero si no hay compromiso verdadero, y ojo, el compromiso siempre viene de la mano
De las repercusiones, ok. Si este compromiso que tú haces no lo cumples, entonces ahí muere. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Sí. Es decir, pone las cartas sobre la mesa. Nunca pidas o des una segunda oportunidad si no hay acuerdo de por medio. Jamás. Jamás, porque es lo mismo que comprar una propiedad sin papeles. Te la van a quitar. Claro. Oye, acá me preguntan, Cris, ¿acuerdos es lo mismo que poner límites? Bueno, Buena pregunta, gracias. claro, los límites, antes de que tú generes un acuerdo, debes de conocer los límites, tus límites y los límites ajenos. O sea, es un paso previo al acuerdo. Es decir, yo, por ejemplo, te voy a dar una oportunidad, pero yo conozco mis límites. Mis límites es, yo ya no me siento contenta o contento porque haces esto, 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 yo ya no voy a volver a permitir esto, 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 esto. Entonces, dentro del acuerdo, en este contrato verbal, es, mis límites son estos. Y te hago entender que no los voy a dejar que los sobrepases. Y entonces el acuerdo va basado en los límites, totalmente. Y a lo mejor en esta conciliación te das cuenta que tienes unos límites excesivos o que te faltan límites, ¿no? O sea, ahí es la parte más importante. Mira, Sí. siempre en todo caso, en todo problema de pareja, de amistades, de trabajo, en todo problema donde se Claro. tiene que buscar esta conciliación, ambas partes tienen que ceder algo, ¿eh? O sea, oye, pero a mí me fueron infiel, ¿cómo yo también tengo que ceder? Si tú piensas que no debes de poner nada de tu parte, eventualmente ese egocéntrico te va a ganar, porque a lo mejor otra persona va a sumarse, pero no se va a encontrar a la mitad del camino contigo. Es decir, hasta en los casos, en los peores casos, donde tú te sientes que fuiste la lastimada o el lastimado, hasta en esos casos, tú tienes que hacerte la pregunta de cómo pude haber evitado esto. Ah, no lo pudiste haber evitado. Bueno, ¿qué puedo hacer para evitarlo en un futuro? ¿Y qué puedo hacer para mejorar yo? Porque al final no está en tus manos el compromiso que la otra persona haga. Entonces, lo que sí está en tus manos son tus propios compromisos. Vamos a suponer, caso de infidelidad. Oye, yo me comprometo a jamás volverte a mentir, no volver a hacer bla, bla, bla. Y tú te dices a ti misma o a ti mismo, bueno, yo me comprometo a tener más comunicación contigo, a escucharte más, a lo que sea, pero también me comprometo a ver más por mí, porque a manera en la que tú te des cuenta que yo me respeto y me valoro, tú te la vas a pensar dos veces antes de volverme a hacer esto, ¿no? Entonces, Claro. esa es la verdadera segunda oportunidad. Los Sí. acuerdos, es la verdadera segunda oportunidad. Sí, que hay un tema, ¿no? Es que como es un eje mío y van saliendo un tema y subtemas, porque, por ejemplo, en temas de infidelidad dices, y en general, ¿no? Hasta de amistad o en familia, dice, la confianza es muy difícil ganársela, ¿no? Que yo creo que todo está basado en la confianza, en la comunicación y en la honestidad. Y bueno, ustedes opinen, por favor. Y cuando se pierde esta confianza, es que es muy difícil ganártela, pero con un solo acto ya la perdiste forever. Y entonces, es no este, esta parte de hasta dónde estás dispuesta por eso a dar esta segunda oportunidad, porque si no, no va a funcionar, ¿no? Bueno, yo Bueno, digo. ahí hay que entender que Sí. la confianza, por ejemplo, es como el perdón, es algo personal totalmente. Tú quererle dar confianza, o sea, voy a hacer todo para que me recuperar tu confianza, es un pozo sin fondo, ¿eh? Es un pozo totalmente sin fondo. La Claro. confianza es personal. Si tú le fuiste infiel a alguien, quien tiene que recuperar la confianza es esa persona, no tú. O sea, tú no puedes nada más regalársela. Oye, hay Claro. actos, sí, hay actos. Por ejemplo, o sea, si antes te escondías para mensajearte, si tenías otro teléfono, lo que sea, y quieres demostrar que eres una persona diferente, pues no lo digas. O sea, no digas, confía en mí, no digas, me voy a ganar tu confianza. Demuéstralo, punto. O sea, Sí. las acciones continuas, perpetuas, a largo plazo, eso genera confianza. Las palabras se las lleva el viento, son baratas. Cualquier persona te dice, oye, confía en mí, no es que mira, voy a hacer o no voy a hacer. Esto lo dice cualquier persona. Sí. Puras acciones. Vamos a basarnos sola y exclusivamente en las acciones. Hay que demostrar a base de hechos. Entonces, tú no puedes decirle a nadie, voy a darte
una segunda oportunidad basada en la confianza, ni tampoco tú puedes decir, me voy a tratar de ganar tu confianza. No, a ver, mi acuerdo contigo es, las acciones que haga de ahora en adelante van a buscar recuperar tu confianza. Punto. Pero si, no, si, porque al final podrías hacer todo bien. Y si esa persona simplemente no quiere perdonarte, pues no va a ocurrir, no, o sea, no va a ocurrir, pase lo que pase. Y hay que entenderlo. O sea, cuando tú tomas un camino complicadísimo de infidelidad o de fallarle terriblemente a alguien, hay cosas que simplemente no son recuperables y tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo, que a veces tus acciones tienen un eco que definitivamente es intangible para ti, no puedes hacer nada al respecto. Que a veces se puede recuperar, sí, y a veces no. Punto. Punto. ¿Qué puedes hacer? Acuerdos. ¿Qué puedes hacer? Compromisos. ¿Qué puedes hacer? Acciones. Acciones continuas todos los días. ¿Qué puedes hacer? Ir a terapia. ¿Qué puedes hacer? Confrontarte todos los días con base a lo que quieres dejar de hacer de tu vida y qué quieres hacer mejor. Como lo que comentabas hace rato de esta persona. O sea, ¿qué es lo que debe hacer esta persona? Confrontarse, ir a terapia, atenderse. Antes de querer buscar a las personas que lastimó, a las personas verdaderas que lastimó, no te acerques a pedir una disculpa cuando no te puedes ni perdonar a ti misma o a ti mismo. Primero atiéndete a ti y después ya busca la reconciliación. Sí, sí. ¿Qué te digo? Y bueno, venía regresando de Las Vegas con un muy querido amigo que se fue, que recién también estuvo muy enfermo, pero bueno. Miguel Ramírez dice, saludos, excelente día. Gracias, gracias, mi querido Miguel Ramírez. Miguel, te mando besos, abrazos, sabes que te quiero mucho. Moisés Sir dice, saludos, Lick, Rita, excelente programa. Muchas gracias, Moisés. Saludos también al hijo de mi querido profesor Moisés Carrasco, de San Martín Texmelucan, que fue diputado y presidente del Congreso de Estado. Es que después pusieron, ves que Cristian hicieron una junta política y entonces, bueno, hay temas, pero era presidente del Congreso también, de allá de San Martín, y saludos a su hijo. Y saludos también a Fer Domínguez, mi querido Fer Domínguez. Voy a publicar una fotografía, Cris, de Cristian, donde hace apenas, ¿verdad?, que estuve en Televisa Puebla, más de 12 años, gracias a Dios tuve la oportunidad. Y bueno, ahí pasé por eran muchos jefes, ¿no? Blanca Lilia Ibarra, Luis Alberto Arriaga, Max Sao, que su hija es esta actriz que sale en El Señor de los Cielos, la que es la hija, también fue aquí jefe en Puebla de Televisa, en fin, ¿para qué les digo? Y y ahí están muchos amigos, por ejemplo, y varios de ellos ya no están, mi querido Cristian. Estaba viendo, no dije, qué bendición que Dios me da la oportunidad de seguir haciendo lo que amo y me apasiona, ¿no? Como es comunicar. Claro. Comunicar simplemente, no hacer ese clic con la gente. Y, por ejemplo, Miguel Ángel Alfaro, en paz descanse, pero con otros compañeros, bueno, Martín Quintanilla, que recién falleció, mi amigo, que era de deportes, recordarán, en Televisa, y bueno, después en muchos temas ahí. ¿Quién más? Don Vic, los camarógrafos, ¿no?, que están, y los reporteros, que estamos ahí en la plantilla, Miguel Ángel Mercha. O sea, imagínate cuánta historia, amigo, cuánta oportunidad nos da la vida de, hablando de oportunidades, ¿no?, de segunda oportunidad, pues de seguir haciendo lo que amamos. Es correcto, sí. Es que la segunda oportunidad más importante, pues es la constante lucha entre la vida y la muerte que tenemos día con día. Si amaneciste, o sea, es decir, si hay oxígeno en tus pulmones y un corazón latiendo por la mañana, claro, Dios te acaba de dar una segunda oportunidad. Claro. Y no hay que entenderla como la cuarta, la quinta, o no sé, no es de acuerdo a los números de días que ya has vivido. Cada nuevo día
Es la segunda oportunidad. Eso quiere decir que estuviste a punto de perder la primera oportunidad y tuviste la segunda oportunidad. Todos los días estamos al borde de la muerte. Es un concepto que a mí me gusta mucho, el memento mori. Todos los días estamos al borde de la muerte, todos los días. Esto quiere decir que, pero ¿por qué? Si yo no me estoy muriendo, todos los días te estás muriendo. No lo sabes, todos los días, no nada más envejeces, todos los días el relojito de arena que está arriba de ti se está El consumiendo. retroceso, Y claro. no sabemos cuándo nos toca, no lo sabes, todos los días es tu último día, ¿eh? Entonces, verdaderamente haz que valga la pena. Oye, no es que hay días que me siento de la fregada, de la patada, lo entiendo, y también se vale tener días malos, pero dentro de tu día malo, nada más regálate un ratito para decir, tengo una segunda oportunidad. ¿Qué voy a hacer con ella? O sea, porque una parte de tu cerebro te dice, estoy de la fregada, estoy deprimida, estoy triste, tuve un mal día, no sé, me peleé con esta persona, ok. Perfecto, todo eso sí. Y la otra Claro. parte de tu cerebro nada más dice, pero tengo una segunda oportunidad, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? O sea, entonces trata siempre de que esta parte, el angelito, por decir así, le gane, ¿me entiendes? Esta parte de luz le gane a esta parte de Claro, a oscuridad. la oscuridad, claro. Y no quiero ser idealista, no quiero ser del club de los abrazos. Hay días de la fregada, hay semanas de la fregada, hay meses, hay años de la fregada, porque tienes una persona enferma, porque esto pasó, porque el otro, porque falleció un ser querido. O sea, verdaderamente hay días que nomás no ves la luz. Sí. Aún en estos días, hazte esta pregunta. Tengo una segunda oportunidad. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Qué voy a hacer con ella? Y es a ti, ¿eh? O sea, no se lo tienes que compartir a nadie más. Es algo muy personal. ¿Qué voy a hacer con esta segunda oportunidad? Sí, me siento mal. Sí, lo que tú quieras. ¿Y qué voy a hacer con ella? Porque te lo juro que una vez que te confrontas a ti misma, a ti mismo, con esta pregunta, hay una parte de ti que cambia. Hay una parte de ti que dice, puta, ¿sabes qué? O sea, sí está mal, parece que está mal todo, pero no está tan mal todo. Y hay algo rescatable. Entonces, aférrate a eso. Podrías tener muchas cosas negativas o feas en este momento de tu vida. Aférrate a una cosa bonita, a una persona. Aférrate a eso. Y desde ahí, desde el fondo del pozo, sácate rasgando las paredes del infierno hasta salir adelante. ¿Y cómo lo vas a hacer? De la mano de, aunque sea un solo evento, un solo recuerdo, una sola persona, un solo hecho. Eventualmente, conforme vayas saliendo del pozo, más luz va a entrar. Hay que encontrar esta comparativa. Estás hasta abajo en el fondo del pozo, ya está oscuro totalmente, pero hasta el final se ve un rayito de luz. Conforme vayas saliendo, se va a hacer más grande esta iluminación. Se va haciendo más grande y eventualmente vas a iluminarte tú. Aférrate a algo, lo que sea, aunque sea chiquitito. Date esta segunda oportunidad. Te voy a hacer una pregunta, digo, ya el tiempo se nos va, mi querido Cris, pero antes de, y lo que estás diciendo, no tienes razón, y disculpen, yo siempre saco a mi abuela, pero bueno, es que yo la amo y adoro, está en el cielo, pero bueno, está conmigo siempre. No decía, después de la tormenta viene la calma, ¿no? Después del, cuando está más oscuro es que está pronto a amanecer, y luego no entiendes, pero lo que comentabas ahora me causa, ¿no? Una sonrisa y alegría porque literal, ¿no? El otro estaba nubladísimo y lloviendo y camina, ¿no? Voy manejando y a los pocos metros o kilómetros había ya, de verdad estaba saliendo el sol y así los rayos, ¿no? Y me vino mucho a la mente lo que dije, literal, lo que decía mi abuela, ¿no? Después de la tormenta de que había yo pasado atrás, ¿no? Nublado, lluvia, viento, adelante del camino estaba saliendo el sol. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, y un consejo bien importante basado en lo que acabas de decir es, después de Sí. la tormenta viene la calma, sí, pero yo le voy a añadir Pero un poquito más, pero busca la calma tú, porque no te quedes esperando a que la calma llegue sola o que dependa de que alguien te regale calma. o te va a caer del cielo, te va a llegar a tocar a tu puerta, ¿no? No, o estás dependiendo, tu tranquilidad, tu paz depende de la pareja, depende de alguien más. No, 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 a ver. Después de la tormenta va a llegar la calma, sí, siempre y sí, tú la quieras y tú la busques. Claro. Nadie te la va a regalar. ¿Y sabes qué? No quieres que te la regalen.
Porque entonces el día que te la regalen también te la pueden quitar. Si tú das ese poder, el día de mañana la persona que te la va a dar te la va a quitar. Entonces, Es como no cierto. quieres ser tener verdugo y que nadie te sea tu propio juez, entonces Claro. mejor tú te das la calma y si tú quieres, pues tú te la quitas, ¿no? Sí. Entonces, recuerden eso, exactamente lo que acabas de cerrar perfectamente bien. La segunda oportunidad es como después de la tormenta viene la calma, sí, la calma que tú te das, la búsqueda que tú te das. No hay más. ¿Qué más te digo? Así es, amiga. Siempre, siempre, de verdad que nos dejas con ay, tan llenos de conocimiento, de positivismo, hay que decirlo, Cristian Ayala. Y yo te agradezco mucho. Oye, andas dando conferencias por todos lados. Bueno, tú eres muy querido en Nueva York, por toda la comunidad migrante, por supuesto, pero estás en universidades, en fin. Lo que te digo, no es que escucharte, ese coacheo me encanta, porque Amiga, muchas sale gracias. bueno, con la buena vibra. Por Amiga, favor, muchas gracias. Muchas bueno, gracias. antes de que, si con lo que anterior cerramos o quieres dar otro mensaje, pero que nos digas, por favor, me dicen dónde estás, redes, sigues con diplomados de resiliencia, de qué más, este coacheo, dónde te pueden ver para que tomen este sesión, ¿no? De coacheo contigo, en fin. ¿A qué hora sales por el pan, amigo? Tan fácil. Exactamente. Bueno, todas las redes sociales estoy como Cristian con CH, CH, o sea, CH Cristian, Ayala Oficial, me encuentran así en Instagram. Todos los días subimos una frase, todos los días subimos contenido de valor para toda la gente. Síganos, es una cuenta exclusivamente para sumarles, exclusivamente para sumarles. Síganos en Instagram, síganos en Facebook, síganos en Twitter. Cristian Ayala Oficial, tenemos el diplomado virtual entrenamiento en resiliencia, que ya saben todo el público bonito que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales y diga que lo vieron en respuesta inmediata de un costo de 4.500, que es este diplomado va a tener un costo de 1.100 pesos para toda la gente que nos escuche, que ya he dicho, los vimos en respuesta inmediata, les vamos a hacer este descuento. Siempre tratamos de sumar a la gente. Y también recordarles que, bueno, estamos ya en la recta final del año tomando sus contrataciones porque, pues bueno, ya todo, el 14 de noviembre tenemos un evento magno para más de 3.000 personas en el INPI. Vamos a estar para el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. O sea, tenemos varios eventos, invitarlos, todos estos son abiertos al público. Así es que, y agradecerte siempre, amiga, la invitación. La verdad es que siempre es un placer estar contigo y con todo tu gente de respuesta inmediata y con todo tu público. Muchísimas gracias. Y mira, Cristian, me preguntan, gracias, la 238 y la 231 que estés citando, 238 si no estoy mal, es Tehuacán. Lada 276 es libres. Bueno, en fin, gracias de donde nos marquen, de la Mixteca Poblana, Sierra Negra, Sierra Norte, de todos lados. Que si este diplomado están a tiempo de tomarlos y yo quisiera que ahondaras un poquito más rápidamente, si es en línea, 100%, qué horarios, porque Es no sabes, es muy... en línea, y fíjate, lo padre de este diplomado, que se llama Diplomado Virtual Asincrónico, es en línea y es asincrónico. Todo está pregrabado, entonces es 24/7. Una vez que tú lo adquieres, tú lo vas tomando a tu ritmo, tú eres dueño de tu tiempo. Esto es lo padre de este diplomado, porque mira, no puedes acelerar un proceso de resiliencia. Entrenar tu resiliencia no puede depender de que alguien te diga, sale ya, a lo que sigue, siguiente lección, lo que sigue. No, no, no. Este diplomado está diseñado para que la gente lo tome a su ritmo, lo curse y es muy importante también mencionar que tiene valor curricular de 60 horas. Estamos dados de alta ante la Secretaría de Trabajo como capacitador externo. Entonces, también para todas esas personas que lo quieren tomar y que quieren que le sume para su currículum, le suma. Le suma porque al final se entrega un diploma que va firmado por la empresa Education, por un servidor, y se la van a pasar bomba con este diplomado. La verdad es que está padrísimo, está muy bien logrado y entrenen su resiliencia. Miren, ante la noche más oscura, que puede ser cualquier día, hay que estar listos.
Hay que estar listos y la única manera de estar listos es entrenando la resiliencia, esta capacidad indudable del ser humano de aguantar, de resistir y salir avante todavía más fuerte que antes de todos los problemas que podemos tener en la vida. De doblarse, pero no quebrarse, mi gente linda. Exactamente. Y a lo mejor, o sea, es excelente este diplomado o esta, el tema de resiliencia, mi querido Cristian Ayala, porque teniendo esto, podemos ver que tenemos una segunda oportunidad, porque si no, igual estamos nublados por el tema de depresión, de estrés, de lo que tú quieras, ¿no? De ya correcto. Me quebré. No, aquí no hay, mi gente linda. Te doblas, pero no te quiebras, ¿no? Exactamente, exactamente. Y te levantamos y te ayudas a levantarte. No hay de otra. No hay de otra. ¿En dónde pueden hablar para este diplomado, Cris? ¿O en tus redes te mandan mensaje? Sí, que me manden. De todo les vamos a dar el teléfono 22-23-230580. Les repetimos 22-23-230580 o directamente en Facebook o en Instagram. Nos mandan un DM, un mensaje directo en Cristian Ayala Oficial, que nos contestamos inmediatamente y los referimos para que puedan hacer la contratación de este diplomado virtual, que la verdad es que les va a encantar. Perfecto. Y ahora sí, ¿con qué cerramos este programa por esta vez? Estamos 19 de septiembre. Recuerde, va a sonar alerta sísmica, simulacro, pero pues hay que hacerle caso a los simulacros de verdad, porque bueno, luego nos agarra movida, embajada más bien. Mandarle un fuerte abrazo también a una muy querida amiga, que recién fue su cumple, ya sabes, mi hermana, es mi hermana del alma, mi querida Irma. Entonces, Hernández, le mando un beso, abrazo a mi hermana y alguien más. Bueno, vienen varios cumpleaños en septiembre, pero disfruta la vida día a día. Adelante, Cris, ¿con qué cerramos por este día el programa? Pues fíjate que tomando el tema que acabas de mencionar, simulacro, mira, la vida no tiene simulacros, la vida es una. Entonces, date la oportunidad que te tengas que dar, la segunda oportunidad que te tengas que dar a ti para que el día de mañana que ocurra esto, que ocurra, porque el simulacro eventualmente, bueno, pues es porque algún día puede ocurrir algo, ¿no? No te esperes a que ocurre, no te esperes a que algo malo pase en tu casa, en tu vida, en tu familia. Toma acción hoy y date una segunda oportunidad para mejorar hoy. Y si ya crees que traes el agua hasta aquí, no importa. Siempre existe este segundo chance que es personal. Nunca lo olvides. La vida no tiene simulacros y hay que hacerlo porque hay que trascender. No hay de otra. No hay más. Así es. No hay más, amiga. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian Ayala, conferencista internacional, coach vivencial. De verdad, muchísimas gracias. Ya tenemos tema, primero es para el próximo programa, perdón, pero no olvido, ¿o cómo? ¿De qué se trata, no? Vamos a hablar, que se me hace maravilloso, ¿no? Porque ¿cómo? Perdono y no olvido. En fin, gracias, Cristian, por tu valioso tiempo. Amiga, te mando un fuerte abrazo. A ti, a todo tu público, a toda la gente de Respuesta Inmediata, siempre con mucho cariño, Dios los bendiga. Gracias, mi querido, muy querido amigo. Saludos. Víctor Gutiérrez, que nos manda también saludos, Liz Vicienta, saludos, amiga, mándame, compárteme de tu negocio, dónde está, pon unas uñas maravillosas, se hace cejas, pestañas, cabello, todo, mándamelo por favor, Liz Vicienta, preciosa. Y pues somos una comunidad que debemos tendernos la mano unos a otros y de verdad, yo siempre les recomiendo, si ya la vieron y si no, búsquela, esta cadena de favores. Y no es como que tú me pagues con dinero y demás, ¿no? Ayuda a alguien más y así vamos haciendo esta cadena. ¿Cree usted? El tema es trascender y tus acciones es lo que dejamos. Porque lo material no nos llevamos, mi gente linda. Nada nos llevamos. Nada es nada más que lo que dejamos en la memoria y en nuestras acciones en este plano 3D o en tierra, como guste decirlo. Gracias, Cristian Ayala. Gracias, mi querido Víctor Varela, nuestro productor estrella. Gracias hasta donde está
Josué Miguel Tobá, nuestro productor estrella también, que siempre vive en nuestros corazones y siempre estará presente, digo, en nuestro productor honorario, en paz descanses, mi querido Josué, y bueno, a su familia también, muchísimas gracias. Y Disvicienta dice, los esperamos en Femina Salón, estamos en, atrás del Vips de Plaza Dorada. Si nos dicen que van de tu parte, van a dar descuento. Diga que va de parte de Respuesta Inmediata y está atrás de Plaza Dorada, Femina Salón. De verdad, trabajan hermoso y divino, mi querida amiga. Así que, bueno, Disvicienta. Así que bueno, vayan y busquen atrás. Ya busquen Femina Salón para que sepan horarios y todo. De verdad, trabajan muy bonito y les van a hacer descuentos si dicen que van de Respuesta Inmediata. Atrás de Vips Plaza Dorada, Femina Salón. Bueno, ahí está. Gracias, gracias a todos ustedes, amigos, sobre todo ustedes, amigos, amigas, señoras, señores lindos que nos ven. Muchísimas gracias. Ya vamos para 14 años de este su programa, el próximo 11 de noviembre. Y bueno, pues esto es gracias solamente a ustedes y a la familia Respuesta Inmediata, extraordinarios seres humanos, profesionales, profesionistas que están con nosotros en distintos temas. Muchísimas gracias. Así que, bueno, pues no me resta más que por hoy. Ya es jueves, ya es casi fin de semana. Decirles, yo soy Rita Sánchez, es Respuesta Inmediata. Que todo lo que usted me desee se le regresa multiplicado. Que todo lo que usted le haga a sus semejantes, a mi familia, a mí, al de la derecha, a la izquierda, todo se le regresa multiplicado. Esta maravillosa ley de Boomerang, lo que damos es lo que regresa, para bien o para mal, también multiplicado. Y lo que sembramos es lo que cosechamos. Así que sea usted feliz, pero, pequeño pero, sin basar su felicidad en la desgracia de los demás. Hay que ser felices, pero en armonía con el universo y con nuestros semejantes. Creo yo, pero bueno, lo que usted opine y cómo gusta usted actuar. Así como actuamos, así nos va. Gracias, gracias. Y nos estamos viendo el próximo martes. Ya lo anunciamos con bombos y platillos. ¿Quién estará? Vamos a tener tema de ángeles, con una muy querida amiga que estuvo cuando empezamos, perdón, que se me vaya, cuando estuvo el programa que iniciamos nuevamente en Puntual y que regresamos, y que fue nuestra madrina, la hija de José José, por cierto, estuvo Lizeth, mi querida amiga, y entonces ya la conocen, pero va a estar nuevamente con tema de ángeles, igual y va a estar muy interesante. Ya verá usted, ¿creen los ángeles? Bueno, pues vamos a tener nuestra invitada el próximo martes. Ya le diré exactamente el tema. Muchísimas gracias. Tenga usted un lindo día y un extraordinario y bendecido casi ya fin de semana. Hasta el martes. Adiós. Porque sabemos que los problemas existen. Aquí queremos darle una solución. Rita Sánchez te espera de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por Intramusic. Hasta la próxima emisión.